agradecido por poder traerles la palabra del Señor el día de hoy. Y le quiero pedir que el día de hoy usted prepare su corazón. Amén. Dile: Señor, prepara mi corazón para lo nuevo. Vengo con el corazón dispuesto a recibir lo que tú tienes para mí. Amén. Mi nombre es MacDiel Galvis, para los que no me conocen, y tengo el honor, el privilegio de servir en esta iglesia en el Ministerio de Oración e Intercesión. Y también en los grupos de vida, que por cierto esta semana tenemos grupos de vida. En este año hemos crecido casi un 100%. Nos reunimos la semana antepasada 196, a veces 212 personas. Y si usted no forma parte de un grupo de vida, pues dígale al que tiene al lado: te invito a un grupo de vida esta semana. Ese es para que no tenga excusa de que no le invitaron. Y estamos orando porque queremos aperturar para este año 2025 nuevos hogares, nuevos líderes, para seguir creciendo en la fe, porque la obra sigue creciendo. Amén. El crecimiento lo trae el Señor. Bien, mis queridos hermanos, el día de hoy, pues mientras oraba para estudiar para este mensaje, reflexionaba sobre el desafío del apóstol Santiago. Nosotros estamos hablando de Santiago, la serie de Santiago. Y él nos plantea en esta carta que él escribió sobre la importancia de crecer espiritualmente y de vivir una vida equilibrada. Santiago es conocido porque es directo y es práctico en lo que él escribe. Y si usted ha leído el libro de Santiago, se va a dar cuenta de este detalle. Él no se va a detener en teorías complicadas ni le da vuelta al asunto. Él va directo a lo esencial, donde la fe verdadera debe reflejarse en nuestras acciones. Él lo expresó claramente en Santiago capítulo 2, versículo 17, y es un versículo que normalmente hemos usado hasta como dicho popular, donde decimos que la fe sin obra es muerta. No sabemos el versículo, Santiago 2, 17, por si no lo sabía, está en la Biblia. Santiago nos habla de una fe genuina y que no es solamente un asunto de palabras, sino de cambios visibles en la vida de las personas que creen. ¿Usted cree? Amén. Yo también creo. Él no solo nos habla de fe, sino que también nos habla de la importancia de la justicia social, de la paciencia en el sufrimiento y del poder en la oración. Si usted no está viniendo los martes, le invitamos a que venga el martes de 6 a 7 también, a que usted experimente el poder de la oración en su vida y lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Él llama a la iglesia también a cuidar a los más vulnerables y a vivir una vida de sabiduría, pero una sabiduría no humana. Él hace referencia a una sabiduría pura, una sabiduría pacífica y una sabiduría llena de misericordia. En Santiago 3:17 podemos ver esta fracción. Para nosotros no es un secreto que vivimos tiempos caóticos y moralmente confusos, y nosotros sabemos que el mundo se mueve totalmente rápido y también quiere arrastrarnos con él, pero en la iglesia de Jesucristo no debemos adaptar la palabra de Dios a lo cultural, y ha sido un problema de la iglesia progresista y en muchas oportunidades hemos caído en ese error, donde queremos adaptar la palabra a lo cultural en vez de adaptar lo cultural a la palabra de Dios. Nosotros vemos una generación de cristianos malcriados y delicaditos, y esto se lo digo con mucha gracia, porque si decimos algo que a usted no le agrada, posiblemente usted se ofenda y se va. Pero yo le quiero dar, como eso no pasa acá, y solamente para los amigos que nos miran por las redes sociales, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es una palabra poderosa. Si usted el día de hoy se siente ofendido por algo que pudiéramos decir, yo le pido al Espíritu Santo de Dios que le convenza, porque esta es una palabra de poder. Diga conmigo: palabra de poder. Amén, gloria a Dios. Entonces, esta palabra de poder penetra hasta lo más profundo de nuestro ser.
hasta lo más profundo para transformarnos, para cambiarnos, para levantarnos, para redarguirnos, para disciplinarnos, para humillarnos. Esa es la palabra de Dios. No te puedes sentir, y yo lamento que a veces nosotros vemos predicadores que se paran en los púlpitos para tirar indirecta a la gente. Cuando la palabra de Dios sale, el Espíritu Santo va a soportar esa palabra y es la que te va a convencer de justicia, de pecado, de juicio y qué tiene que cambiar en tu vida. ¿Cuántos lo creen así? Nosotros debemos enfocarnos en lo prioritario, en lo que es lo prioritario para Dios, de buscarle, de amar su palabra, de ser luz en medio de la oscuridad, que nosotros podamos decirle al Señor que vamos a hacer lo que Él quiere que haga, porque somos un pueblo con propósito, porque estamos llamados a ser luz, a ser de testimonio vivo en su reino. Santiago no solo nos reta en cuanto a la relación entre la fe y las obras, sino que también nos confronta con una verdad esencial sobre nuestras vidas, y es el mito del control total. Vivimos en una sociedad que nos impulsa a crecer, que tú lo puedes lograr, que tú lo puedes hacer, y hasta cierto punto no está mal, pero nuestras decisiones y nuestros planes tienen que estar bajo el control absoluto de nuestro Dios. Por eso les quiero hablar en primer lugar de mi primer punto en la predicación el día de hoy: el mito del control total. ¿Realmente lo tienes todo bajo control? Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Presten atención ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿No se parece a su realidad cuando estaba en su país, que se quería venir a buscar su sueño americano? ¿Cierto? ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia. Escuche bien, Santiago es un tipazo. Semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Dice la versión Reina Valera, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nos estamos adaptando a la nueva traducción viviente. Las personas confían en su inteligencia, las personas confían en sus habilidades. Todo lo que usted tiene proviene de Dios, como lo dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Esto significa que tus habilidades, que tus talentos, que tus dones, que tus negocios, que tus posesiones, que tu casa, que tu carro y la ropa que llevas encima es un regalo del Padre, porque ni siquiera la tierra que tú estás pisando la creaste tú, es creación de Dios. Ni siquiera el aire que tú estás respirando es tuyo, lo creó el Señor. Todo viene del Señor. Si hay algo que es realmente bueno en tu vida, si hay algo que la gente le gusta o admira de ti, también es un regalo del Señor. Cuando Satanás detecta que nosotros estamos actuando con orgullo, él se aprovecha siempre de esta situación. Y escúcheme bien, él manipula los controles para desviarnos del plan de Dios que Él tiene para nosotros. Y cuando perdemos ese control espiritual, Satanás toma el control de nuestra vida. Por eso es crucial permanecer bajo el control del Espíritu Santo. Amén. Las riendas del hombre están en el espíritu, no están en la mente. En la mente y en el alma están las emociones. Por eso el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28, nos dice: como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas.
Cuando nosotros escogemos, escúcheme bien, cuando nosotros escogemos no tener riendas, somos como una ciudad sin muros, indefensa ante los ataques del enemigo. Y en la antigüedad, las ciudades, cuando tenían muros, era sinónimo de fortaleza, era sinónimo de cuidado, de seguridad. Y por eso cuando el enemigo nos ve descontrolados, nos ve sin muros, tú te conviertes en una presa fácil y pierdes el control y se caen los muros de protección alrededor de tu vida. ¿Sí me están entendiendo? Una señal clara de alguien que está siendo controlado por el enemigo es que se siente que no hay quien le ponga límites y quien le ponga reglas. Satanás constantemente va a estar enviando a tu vida situaciones, personas para sacarnos de control. Debemos mantenernos firmes y dejar que el Espíritu Santo de Dios tome el control de nuestras vidas. Cuando el enemigo ve que no reaccionamos a esos estímulos que él constantemente va a estar enviando a tu vida, él se aparta. Por eso Santiago capítulo 4 versículo 7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero no es en tu fuerza, debes someterte a Dios para poder resistir al diablo. Él va a intentar, pero tú te mantienes resistiendo. Él va a seguir intentando, pero tú vas a seguir resistiendo. Él va a venir, pero si tú te sometes a Dios, él te va a ir dejando. No quiere decir que no va a regresar, pero como tú estás sometido a Dios y le resistes, él va a huir de nosotros. Es una ley bíblica, es una ley espiritual y yo la creo. Por eso necesitamos ver las cosas desde una perspectiva correcta. A veces nosotros creemos que estamos diciendo cosas guiadas por el Espíritu y en el Espíritu. Incluso hablamos cosas que creemos que están siendo guiadas por el Espíritu y preñados de buenas intenciones, tendemos a equivocarnos y no somos de bendición a las personas. Somos incluso hasta de maldición porque el enemigo se aprovecha. Un claro ejemplo de eso lo vemos en Mateo 16, versículo 13. Cuando Jesús está reunido con sus discípulos, Él les dice: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno dice que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías o Jeremías o un gran profeta. Jesús les pregunta: ¿qué dicen ustedes que soy yo? Sale el apóstol Pedro como siempre de bocón impulsivo y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros podemos observar que hay una línea muy delgada entre actuar en el Espíritu y actuar en la carne, pensar en el Espíritu y pensar en la carne. El apóstol Pedro lo vio desde una perspectiva divina, no humana. Pero vemos un poco más abajo en este mismo capítulo 16 de Mateo, donde va el apóstol Pedro y, preñado de buenas intenciones, le pone la mano sobre el hombro a Jesús. Mira, Jesús, era maracucho, yo estoy aquí preocupado por vos. Padre, pero Señor, pero nosotros estamos muy cómodos contigo y que ninguna cosa te acontezca. ¿Qué le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás. Es muy sencillo ver que cuando la verdadera revelación viene directamente de Dios. Y no podemos caer en el terreno de creer que estamos hablando en el Espíritu cuando tú no buscas de la presencia del Señor. Cuando tú no buscas al Señor en oración, a veces tendemos a meter la pata, como dicen, desde México hasta Chile. Y eso nos ocasiona problemas en tu vida espiritual, en la vida ministerial. Por eso necesitamos ver las cosas desde una perspectiva correcta. Santiago nos llama a no confiar en nuestra autosuficiencia. El corazón del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo, es necesario para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y estar fuera de ese control
nos lleva a perder bendiciones y oportunidades, mi querido hermano, que tú no tienes idea. A veces luchas y luchas, Señor, pero ¿por qué conmigo no? Oh, Señor, no puedo. Señor, ¿por qué no me levanto? ¿Dónde está tu control? Nosotros necesitamos reconocer que vivir sin la soberanía del Señor nos hace errar. Vivir sin reconocer la soberanía de Dios nos hace errar. Pero ¿qué ocurre cuando esa sensación de control se enfoca solamente también en la riqueza? Las personas normalmente demuestran que por tener dinero tienen seguridad, tienen poder, estabilidad y una falsa sensación de control. Esto nos lleva al segundo punto de nuestro mensaje, y es: el dinero no compra seguridad, desenmascarando la ilusión de la riqueza. Cuando nosotros vemos a Santiago hablándonos en Santiago capítulo 5 versículo 1 al 3, nada en el mundo físico y material es eterno, y lo que un día comenzó de una forma eventualmente llegará a su fin. En principio, esto también aplica a la creación de la tierra, que según el Apocalipsis va a ser recreada, como también a nuestras posesiones materiales, porque el día que usted muera no se va a llevar nada de lo que tiene aquí. Y cuando le pongan un traje, usted sabe que tiene una raja aquí atrás para podérselo poner, incluso en su ataúd. Santiago nos lanza una advertencia clara sobre los ricos que confían en sus riquezas, acumulando posesiones a costa de otros injusticia. A lo mejor usted me dirá, pero yo no soy rico, yo no soy millonario. Ya va, no se desboque porque se le van a caer los muros. También hay para usted el día de hoy. Resulta que Santiago dice en el capítulo 5, versículo 3, me voy a sentar en el 3. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les devoran la carne como lo hacen con el, como lo hace el fuego. El tesoro que han acumulado servirá de evidencia contra ustedes el día del juicio. Cuando nosotros observamos este versículo, el oro y la plata son símbolos de riqueza y de estabilidad. Pero según este versículo, ha perdido su valor por el mal uso que hacen los ricos con respecto al dinero. En el contexto judío, igual que el de nosotros, el oro y la plata no se corroen. Pero esto apunta a la idea de que la corrupción moral de los ricos ha contaminado hasta sus riquezas materiales. Ahora, muchas personas miden su éxito por la cantidad de dinero que poseen. Pero pero resulta que el amor al dinero y la avaricia nos desvían de lo que Dios tiene planificado para nosotros, de tener esa visión de reino con las bendiciones que nos dan en cuanto a lo material se refiere. En el contexto socioeconómico de la época de Jesús, y para que nosotros entendamos el impacto de sus palabras, el mensaje de Jesús estaba dirigido en gran medida a un 90% de la población que carecían de recursos, que eran pobres. Y el domingo pasado el pastor hacía mención de que las enseñanzas de Jesús tenían un 25% de contenido con respecto a las finanzas. Y aquí tenemos una respuesta: ellos tenían crisis económicas, vivían en casas de barro con puertas de planchón de madera. Los animalitos no los podían dejar afuera porque se los robaban, y metían al corderito, a la cabrita, con la vaquita dentro de su casa a dormir con ellos. ¿Se imaginan ustedes viviendo con una vaca? Entonces, cuando ellos escuchan que la verdadera riqueza no residía en lo material, sino en lo eterno, eso fue transformador para ellos. Hoy, según los datos de las Naciones Unidas, la población mundial alcanza algo así como 8 mil millones de personas y un poquito más, que se multiplica cada año en 80 millones de crecimiento. Si alguien gana, escúcheme bien para que no crea que me estoy equivocando, según los datos de las Naciones Unidas, si alguien gana $1,000 al año,
es contado entre 50% de las personas más ricos del mundo. ¿Cuántos ganan aquí $1,000 al año? Todo, levanten la mano, todo. Usted es contado entre el 50% de las personas más ricas del mundo. Si alguien gana $24,000 al año, usted es contado entre el 20% de la población más rica del mundo. Pastor, todos son millonarios. Estos datos nos enseñan que la verdadera riqueza no se mida solo en lo que entran en mis bolsillos, sino cómo administramos lo que Dios nos dio. Y este es un reto, porque en lugar de enfocarnos en diezmos y ofrendas, tenemos que las iglesias enfocarnos en educar sobre la administración del 90% restante. Dicho y sea de paso, en esta iglesia cada año siempre se planifica una actividad financiera, y creo que desde que estoy aquí 4 o 5 actividades de ese tipo se han realizado. Nosotros podemos ver la historia del joven rico en los evangelios, que nos enseñan que a pesar de tener todo lo material, este hombre tenía un gran vacío en su corazón. Y por eso Santiago, Juan capítulo 14, versículo 27, nos dice: mi paso os dejo, mi paso os doy, yo no la doy como el mundo la da. Amén. Tú tienes que proclamar esa suficiencia en Cristo. Como lo dice Juan capítulo 1, versículo 16, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Dice la versión, Reina Valera, porque de su plenitud tomamos todo. Y cuando se refiere a plenitud en el griego es pleroma, que denota la totalidad de las riquezas de Dios, lo más alto de las riquezas de Dios, la plenitud, lo más sublime de las riquezas de Dios. Asimismo, en 1 Corintios 2, 16 nos recuerda que aunque nuestra naturaleza humana es limitada, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos porque tenemos la mente de Cristo. Eso quiere decir que si estás enfrentando una deficiencia en cualquier área de tu vida, tú puedes declarar en fe que en Cristo no te falta nada. Que si tienes una dificultad financiera, recuerda que Cristo es el dueño del oro y de la plata. De que si estás enfermo, puedes proclamar que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Y si te sientes caído, declara que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. Ese es mi Cristo. Tu mayor riqueza no es lo que tienes, sino lo que tú eres en Cristo. No se trata de lo material, se trata de lo que hay en tu corazón. Pero cuando tú comprendes que eres amado por Él, te das cuenta de que verdaderamente eres rico, y que lo más valioso que puedes experimentar en tu vida es el amor de Dios en ti, es el amor de Dios sobre ti, y es el amor de Dios alrededor de ti. Muchas veces lo que Dios nos pide no cuadra con nuestra lógica, no cuadra con nuestro orgullo, tal como sucedió con el joven rico. Pero cuando nosotros nos resistimos a lo que Dios nos llama a hacer, es porque estamos aferrados a un sistema de distracciones que necesitamos soltar, que nos impide ver lo que realmente es importante en la vida eterna. Por eso es momento para dejar atrás todas esas distracciones y vivir en sintonía con lo que Dios te está pidiendo. Su venida está cerca. Tenemos que enfocarnos en lo que es realmente importante para Dios. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Diga conmigo: todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Hasta las deudas, porque te las puede quitar. En tercer lugar, confianza inquebrantable. Diga conmigo: confianza inquebrantable. Cuando depender de Dios es la verdadera fortaleza. Quiero que preste mucha atención lo que el Señor le quiere decir en este momento. Yo, al igual que ustedes, estoy pasando por procesos de cambio. ¿Cuántos están pasando por procesos de cambio? Todos tenemos procesos de cambio toda nuestra vida. Y el que no está pasando por procesos de cambio es porque está muerto y no se ha dado cuenta. Los cambios
van a traer cambios. Cambias de estrategias, cambias de círculo, cambias y amplías la visión. Y les hablo de esto porque es en nuestros procesos de soledad y de desierto cuando es difícil hacer una relación inquebrantable con nuestro Dios. Yo he entendido que hay guerras que vienen para cansarte, no para cambiarte. Y yo alabo al Señor porque hay personas que son un regalo de Dios. Hay personas que llegan en momentos más difíciles de tu vida para levantarte. Hay personas que llegan a tu vida en el momento para defenderte, en el momento oportuno. Aquellos que lanzan, tiran la lanza por ti para cuidarte. Aquellos que oran de rodillas por ti y son tus escuderos. Esos son los que entienden que cuando tú vives tu desierto, no es para juzgarte, sino porque saben que Dios te está procesando. Cuando Jesús fue llevado al desierto, Satanás lo vio desprotegido y le dijo: convierte esa piedra en pan, porque él sabía que tenía hambre. Pero Satanás se equivocó. Y te quiero decir, mi querido hermano, cuando alguien venga a decirte: convierte esta piedra en pan, evita las distracciones porque no estás solo. Y le vas a responder: Satanás, el hecho de que esté en el desierto no significa que estoy perdido. Estoy en el desierto porque estoy siendo procesado. Estoy en el desierto porque este proceso va a traer una gloria mayor sobre mi vida. Satanás sabe que la gracia de Dios está sobre tu vida y él también se va a levantar. Satanás pensó que, tiene apetito, Jesús tiene apetito y se lo voy a facilitar. Pero cuando estás en el desierto, ten cuidado con qué apetito vas a satisfacer. Y porque precisamente en esos momentos es cuando somos más vulnerables a las necesidades físicas y espirituales. Por eso cuando estamos en esas situaciones, nuestra dependencia tiene que ser total del Señor. Y que aunque pases por un proceso de enfermedad, tú le puedas decir al Señor: tú eres mi medicina. Que cuando tú pases por problemas financieros, tú le digas: Señor, tú eres mi proveedor. Y aunque yo no vea una solución a lo que estoy viviendo, tú le puedas decir: Señor, tú eres soberano. Tú conoces mi vida y yo sé que me vas a responder. Esto quiere decir también, mi querido hermano, que tu vida es una experiencia. Esta experiencia de tu vida es un evangelio para otros. José no tuvo otro José del cual aprender para soportar la traición de sus hermanos encarcelado injustamente. No, José no tuvo otro José. Abraham no tuvo otro Abraham, otro padre de la fe del cual aprender cuando Dios le da una promesa y es casi imposible hacerlo. Pero no, él no tuvo otro Abraham. Job no tuvo un libro de Job del cual aprender cuando tus hijos se mueren, cuando pierdes todo, cuando tu esposa te dice: maldice a tu Dios y muérete. O cómo rascarse la lepra en un momento de humillación total. Él no tuvo otro Job del cual aprender. Por eso te estoy diciendo que ellos tuvieron que confiar inquebrantablemente en su Dios. Y es lo que hoy te quiero decir, que tú confíes inquebrantablemente en tu Dios, porque tu experiencia, el poder del evangelio en tu vida, va a ser de bendición a otras personas. Eso significa que
que si nosotros pudiéramos escribir todo lo que Dios ha hecho por nosotros, los libros no nos alcanzarían para escribir lo que Dios ha hecho con Ángel, con Henry, con mi pastor Luis, con cada uno de los que están aquí. Y les recomiendo que cada vez que tengan una bendición del Señor, escríbala para que al final del año vea lo misericordioso que el Señor ha sido contigo. Por eso, cuando tú experimentas el poder del Evangelio en tu vida, tú eres el Evangelio para alguien. Cuéntame lo que Dios ha hecho en ti. Cuéntame lo que Dios ha hecho a través de ti, que yo lo quiero. Eso es lo que la gente dice cuando ve que tú eres cristiano. Si no lo crees, porque yo lo creo, entonces el problema no es el vino, el problema es la vasija, el recipiente. Si no lo crees, entonces el problema no es el mensaje, el problema es tu mentalidad, es tu mente si tú no lo recibes. Por eso alguien aquí tiene que abrazar Romanos capítulo 12, donde dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que sea conocida la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso alguien en esta tarde tiene que irse pensando de una manera. Llegó pensando de una manera y tiene que irse pensando de otra manera. La palabra de Dios es clara. Ni siquiera soy yo, es el Espíritu Santo hablando a tu vida. Llegué pensando que mi familia no tenía solución, pero me voy pensando que en Cristo hay solución. Llegué pensando que los demonios abundan en la ciudad, pero salí pensando que Jesús derribó todo principado y toda potestad en la cruz del Calvario. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Por eso no solo se requiere de la iglesia ayunar y orar. Tienes que cambiar tu mentalidad. Tenemos la mente de Cristo, que le haga saber al mundo y al infierno que nada podrá contra la iglesia de Jesucristo, porque nosotros, su iglesia, somos un diseño eterno que viene del corazón del Padre, y donde está su iglesia está la plenitud de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a su nombre. Cambia tu forma de pensar. A ti no te falta nada. Me encanta como el apóstol Pablo lo escribe en 2 Corintios 4, 8 al 9. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Atribulados, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, mas no destruido. Tienes que dejar claro lo que estás viviendo, porque la gente siempre va a opinar lo que no es real en tu vida. Total, no les importa, pero siempre terminan metiéndose. Diga: estoy sufriendo, pero mi fe está intacta en el Señor. Y si estoy confundido, pero sé que sirvo al Dios que todo lo puede. Así que, mi querido hermano, ponte firme. Iglesia, ponte firme. Que aunque haya situaciones en las que te hagan sentir que te estás volviendo loco, recuerda que lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Y sí, estoy atribulado. Y cualquiera se puede atribular teniendo un cáncer. Y sí, estoy atribulado. Y cualquiera se puede atribular cuando tienen un hijo descarriado que no quiere saber del Señor. Y sí, estoy atribulado porque tengo problemas financieros. Pero no estoy angustiado porque tengo una confianza inquebrantable en el Dios soberano. Una confianza inquebrantable en el que lo puede hacer. Me siento perseguido, me están atacando, me están calumniando, pero no estoy desamparado porque Dios está conmigo como poderoso gigante.
Estoy de rodillas, tengo marcas, pero tengo algo dentro de mí que se llama Espíritu Santo, que me dice corre, que me dice camina. Y si tengo que ir de rodillas o me tengo que arrastrar así me falta el aire, Él dice que va a cumplir esa promesa en mi vida. Y tú necesitas creerlo el día de hoy. Esa es nuestra identidad. Nuestra identidad está en Cristo, porque tenemos una confianza inquebrantable en Él. ¿Quién tiene tu control? ¿Tus habilidades? ¿Tus títulos? ¿Tu inteligencia? ¿Quién tiene tu control? ¿Tu dinero? ¿Quién tiene tu control? ¿El Dios soberano con el que a partir de hoy vas a hacer una confianza inquebrantable? Iglesia, yo quiero hacer un llamado el día de hoy a todos aquellos que han sentido que no pueden más. Pónganse de pie. Que no te importe el que tienes al lado. Que no te importe el que tienes al lado. Han llegado momentos donde tú crees que no puedes. Han llegado momentos en donde nadie cree en ti. Han llegado momentos en donde tú crees que no hay soluciones. Han llegado momentos en donde no puedes con esa deuda, que por cabezón te metiste en esa deuda. Pero el Señor te da una nueva oportunidad de crear una confianza inquebrantable, así como lo hizo José, así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Job y muchos hombres de la Biblia en el pasado y en la actualidad, que nos dicen sí se puede hacer. Pon tu confianza en el Señor. El Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo te fortalece. Hay algo más. Hay algo más. Ahora pónganse de pie todo y quiero orar por ustedes. Los que se pusieron de pie al principio, reciban esta bendición. Pónganse de pie, iglesia.